Vale, ya hemos cogido el dorsal. Es tremendamente mona la bolsa, o sea, me encanta, es muy chula. He dicho a Jesús que a partir de ahora va a ser la bolsita, oye, para cuando vamos a buscar el pan, cuando nos vamos a trabajar, que siempre llevo una bolsa con el agua. Me parece monísima porque la puedes llevar así, con las tiras, y tiene todo de logos, Harley Quinn, Batman, o sea, me encanta. Entonces, vamos a ver el unboxing, primero de todo. Bueno, es un unboxing muy rápido. El dorsal, ¿vale? El número 817, que ya lo habéis visto. Y luego, en cuanto a camisetas, había cuatro opciones. Podías coger la opción Wonder Woman, la opción de Flash, Batman o Superman, ¿no? Eran como cuatro equipos, te podías inscribir al equipo que quisieras. Obviamente, me he inscrito a Wonder Woman, porque de los cuatro que había, y ya sabéis que me gusta mucho Wonder Woman, y la camiseta es muy chulita, en amarillo este año, me encanta. ¡Mira qué chula! La S Perfect. Muy chulita. ¡Qué guay! Me la voy a probar. Vamos a quedar. ¡Qué guachi! Estoy muy emocionada. Sí, te sobra. Perfecto. ¡Qué chula, eh! Tengo muchas ganas del domingo, primera carrera como oficial, que el otro día os lo conté en el otro blog, que había hecho la carrera esa popular en Torres, pero no era oficial oficial. Ahora sí que sí, domingo, carrera oficial ya post lesión y me hace mucha ilusión, así que qué guay, deseando que llegue el domingo y a ver qué tal se harán. Son 6 kilómetros, así que a tope, qué bien. Buenísimos días de domingo, familia, casi las 9 de la mañana y ya estamos por aquí más que ready para esta nueva carrera. Qué ganas tengo de ir para el sitio. Ya estamos listas. Me he levantado hoy bastante prontito y es cierto que no he descansado mucho porque nos fuimos a dormir casi a las 2 de la mañana y a las 7 y media estaba ya en pie. Pero bueno, me noto bien, me noto con energía. Ahora tomaremos el cafecito y demás para activar bien, pero vamos, me noto bastante guay, la verdad. Por aquí ya estamos preparadas con los calcetines, la camiseta del Team Wonder Woman, dorsal ya también puesto, lentillas, tengo todo ya preparadísimo y nada, súper bien, con muchas ganas. A ver qué tal se da, os enseñaré todo lo que pueda de la carrera, igual que hago siempre. El recorrido, que ayer lo estuvimos mirando con Jesús, tiene inicio y meta en Avenida Menéndez Pelayo, esquina Ibiza. Y el recorrido es subir, bueno, ir todo Menéndez Pelayo, giras una calle que no recuerdo exactamente el nombre, luego bajas por Serrano hasta la Puerta de Alcalá y subes Puerta de Alcalá para volver a coger luego a la derecha Menéndez Pelayo. Así que el último tramito de subir la Puerta de Alcalá, eso sí que será en un poquito de desnivel, que es el desnivel que marca que tiene la carrera, que creo que ponía 26 metros o algo así. Así que creo que el resto será todo en llanito, incluso Serrano quizás tiene un poco de pendiente, veremos. Así que con muchas ganas, mucha ilusión, a ver qué tal. Y lo dicho, ahora cuando vayamos hacia la carrera, pues os voy enseñando todo. Pero qué bien, qué bien, qué bien. Ya está aquí.
y primera carrera oficial post lesión, así que vale, pues casi 9:45 de la mañana, ya estamos listos para salir. Todo preparadísimo, cinturón también aquí con Kleenex, obviamente, los cascos, importante también. Y nada, calcetines listos también, bueno, estamos ready, vámonos. Que se dé todo bien hasta llegar allí, aparcar y ya una vez estemos allí ya os enseño ambiente. Y hablamos y todas las cositas y ya por ello. ¡Go! Ahora. ¡Ojo, qué guapito, eh! Por ello, vamos. Vale, ya en Madrid nos ha costado bastante aparcar y como estaba diciendo Jesús, parece que siempre vamos con tiempo de sobra porque hemos llegado a las 10:15 al sitio. Pero aparte de que hay gente que parece que no sabe conducir por Madrid y que van solos y que se paran teniendo un semáforo en verde, luego para encontrar sitio es bastante complicado y siempre se nos pega más el tiempo. Pero bueno, por fin hemos conseguido, hay que cruzar, ¿verdad? Por fin hemos conseguido encontrar un sitio y ya estamos yendo hacia el punto de salida y hay mucha gente también, o sea, vamos a llegar bien. Lo único que, como siempre, me estoy meando. Y los baños estarán a tope, no me dará tiempo. Pero bueno, pues para adentro y se aguanta y ya está. Pero bueno, ya estamos aquí. Vamos ya para el sitio y ya está. Así ya llego caliente, como siempre pasa. Si no es corriendo, es andando rápido y ya me sirve para calentar. Hace solete, hace buen día, lo único un poco de viento, pero bueno. En cuanto entre en calor, apañado. Se agradece un montón que haga sol, la verdad. Y que no llueva como hizo ayer, porque ayer, si vierais el día que... O sea, nada que ver con el día de hoy. Así que ahora os enseño cosas y a por ello. Vale, pues ya estamos por aquí, ya se respira todo el ambiente, quedan 15 minutos para salir y al final tengo que decir que he conseguido ir al baño y eso es un logro, muy logro, porque me meaba muchísimo. Los baños de aquí estaban a tope como siempre, pero al lado había un Starbucks y otro bar, otra cafetería. Y he entrado a la cafetería porque el Starbucks también estaba petado y le he dicho, voy a ir al baño tal, y me ha dejado y había más chicas abajo también y casi no he tenido que esperar, así que muy bien, ya nos hemos vaciado, así que estamos más que preparadas. Ahora ya Jesús se irá a esperarme pues, por ahí en la meta y tal. Y yo empezaré ya a calentar, así que esto ya empieza y arranca y nada. A ver si me pilla a la salida o a la meta, a ver si lo conseguimos, porque yo no sé si grabaré algo de la carrera, ya veré. Que nos vemos sino después cuando termine, así que ahora sí, arranca esto, vamos. Vamos a poner un poco de música, estos entrenamientos previos, exacto. 10, 9, 8, 7, 6, 5.
3,5 kilómetros, casi, llegando ya en el horizonte a la Puerta de Alcalá, súper bien, bajando Serrano, súper, súper, súper. Ritmo muy bueno y sensaciones brutales. Seguimos. ¡Completadísimo! ¡Chas! ¡Dios! ¡Fue brutal! ¡Guau, guau, increíble, sin palabras! He ido por debajo de 5 el minuto, 25 minutos y algo. Ahí está Jesús. ¡Chas! ¡Casi! ¡Chas! He ido como una bala. A cuatro y poco. Por debajo de 5 todo. Bien. Que eso, hostia, mira qué vena tengo en la frente. Que bueno, ahora contamos sensaciones, pero súper. Mira, han dado un balón y Jesús me ha podido grabar en la meta. ¡Chas! He grabado la Puerta de Alcalá también, súper bien, ¿eh? Ahora contamos sensaciones. Bueno, ahora ya en el coche, más tranquilitos, sin tanto ruido y para poder hablar un poco. Son casi las 12, todavía no son las 12. Decir que la carrera ha sido muy chula, muy chulita. No han llegado, bueno, han sido 5,5 kilómetros. En algunos sitios yo vi que eran 6, en otros te ponía 5,5. Al final han salido 5,5 y el recorrido la verdad es que es bastante top para poder meterle velocidad y hacer un ritmo bastante bueno. Porque nada más salir empezabas con bajada, es verdad que luego ha subido un poquito, pero a la que girabas Diego de León, todo bajada, volvías a girar Serrano, todo bajada hasta la Puerta de Alcalá, y el último trozo de Puerta de Alcalá antes de volver a girar a Menéndez Pelayo ha sido el trocito de subida, que es evidente ese trozo de subida, pero aún así he dicho, venga va, que es el final, digo, aprieta aunque sea subida, y la verdad que es súper guay. Muy contenta del ritmo que he llevado, porque podríamos decir que todos los kilómetros los he hecho por debajo de 5. Es cierto que el primero ha costado mucho arrancar, ¿por qué? Porque estaba bastante atrás del pelotón. Entonces cuando he pasado por el arco de salida te marcaba ya 1,5 minutos y pasado, por lo que ha costado bastante empezar a correr, y sobre todo el primer kilómetro, que ha sido el que me ha salido a 5,07 creo, me ha salido a ese tiempo porque iba intentando adelantar por la derecha a todo el mundo. Porque había mucha gente que iban realmente de chill, o sea, había también muchos niños, mucha gente que iba en familia, otros andando, así que ha sido, era como una carrera muy de, pues de ir a pasar el día y ya está. Pero aún así muy contenta, porque en cuanto he podido, en cuanto se ha estirado como un poco el chicle, ¿no? Y he podido apretar, súper buenas sensaciones, iba ahí súper focus, súper corriendo iba a decir, pero muy bien, muy buenas sensaciones. No sé si he hecho mi récord en cuanto a tiempo de 5 kilómetros, lo tendría que mirar, pero muy buenas sensaciones, muy contenta, así que carrera superada, la verdad. Tenía un poquito de nervios cuando veníamos hacia aquí por ser la primera carrera, pues eso, que es verdad que he salido ya a correr mucho y he corrido más de 10 kilómetros ya, pero bueno, al final el hecho de estar aquí con la gente, el ambiente, no sé qué, siempre te revuelve un poco el estómago, los que corráis pues me entendéis. Pero vamos, que súper bien, 5,5 kilómetros muy chill. Y nada, vámonos ahora para casa y a continuar con el día, pero muy contenta. Además, pues nos llevamos tremenda camiseta y tremendas sensaciones, así que muy guay. Espero que te esté gustando el vídeo, ya sabes, like sao para que YouTube sepa que nos gustan. Vámonos. Bueno, pues ya casi la 1 del mediodía y tenemos por aquí toda la parafernalia montada, y eso solo significa que empezamos directo en Power Hit TV. Es domingo, por lo que toca hacer el reto, el fitness challenge en casa. Bueno, toca el reto de los domingos, así que vamos a darle durísimo hoy. Tocan 3 ejercicios, circuito de 3 ejercicios, 10 clean más press, 30 codos a rodillas y 50 jumping jacks. A ver cuántas series conseguimos hacer con esto ya. Hoy acabamos de fallecer, pero bueno, tengo mucha energía, me noto muy bien, así que vamos a darle a por ello y después del directo nos vemos. ¡Ole! ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! Bienvenidos a Power Hit TV,
¿Qué pasa, luchones y luchonas, locos y locas por el mundo? Bienvenidos a un nuevo directo aquí en Power Kid TV. Bienvenidos un domingo más al reto fitness extremo en casa. Y hoy tenemos un tremendo retazo también por delante, porque como estáis viendo, vamos a hacer también un circuito de 3 ejercicios, al igual que el domingo pasado. Vamos, cojo un poco de aire y seguimos avanzando. Venga. Mancuernos arriba. Y al lío, venga. Vamos, va. Nunca te arrepentirás de haber entrenado, aunque sea un poquito, aunque sean 20 minutos, 30, los que puedas. Vamos, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50 y 30 segundos, que ya los voy a tomar para morirme un poco. Cuando acabe el tiempo, me levanto a hablar. No puedo, ¿eh? 10. ¡Oh! ¡Dios! ¡No siento nada! ¡Tiempo, equipo! ¡Ah! Una hora de paliza, de no sé cómo llamarlo, de fuego, de intensidad, de me muero. Bueno, me lo puedo creer. Parecía un mundo cuando hemos empezado. ¡Ah, chaval! Y lo hemos hecho. Bueno, vamos a hacer el recuento. Este ha sido mi resultado. Vamos a ponerlo que se vea bien. Que se ve perfecto. 34 vueltas, 340 clean más press, 1020 codos a rodilla y 1700 jumping jacks. Madre mía, no puedo ni hablar. O sea, ahora mismo no sé ni qué decir. 2:15 de la tarde, acabo de terminar tremenda paliza, o sea, lo acabáis de ver en las imágenes anteriores. Yo no sé, o sea, mi exigencia está como aquí arriba. Ayer hablando con Jesús acerca de este reto dijimos, si haces aprox 30 vueltas sería un tremendo retazo, porque sería hacer la vuelta a 2 minutos por vuelta, teniendo en cuenta los ejercicios que era el clean más press, codos a rodillas y jumping jacks en 10, 30, 50 repeticiones respectivamente. Ya sería una pasada si hacíamos 30 series, pero es que no solo eso, he hecho 30 series y me quedaban 7 minutazos y hemos dicho, pues lo que entre, y me he puesto ahí a seguir pum, 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 piloto automático, ya ni me subían las piernas en el codos a rodilla, o sea, he muerto literal, pero al final han salido 34 tremendas vueltas, lo que son 340 clean más press, es decir, todos los hombros como en cuenca, 1020 codos a rodillas, que con razón me quemaban los abdominales, y 1700 jumping jacks, o sea, una hora de tremendo retazo, o sea, espectacular, un domingo más dándolo todo, y más teniendo en cuenta pues que veníamos directos de la carrera, pero me notaba con muchísima energía. Estoy súper contenta y un día más en Power Kid TV dándolo todo. Vais a tener por aquí arriba el directo para que os paséis a verlo y por supuesto me gustaría que os pasarais a hacerlo y me dejarais en comentarios cuántas vueltas podéis hacer vosotros, porque estos retos son retos personales de el próximo día superarte e intentar hacer más, pero bueno, yo creo que más, es que es imposible yo hacer más rápido de lo que he ido, no puedo ya, así que bueno, súper contenta, me voy para la ducha a relajarme. Y ahora os enseño el resto. Así que súper, súper feliz. Está siendo un día redondo, así que muy guay. Bueno, bueno, bueno. Casi las 3 de la tarde. Y si nos conocéis un poquito ya, sobre todo si me conocéis, ya sabéis a dónde nos dirigimos ahora. Y es que ya le hemos puesto nombre. No sabemos realmente cómo se llama, pero ya le hemos puesto nombre. Y se va a llamar, ¿cómo? Kaizen. Chino Kaizen. Sino Kaizen. Así que vamos a por nuestro sushi favorito, porque no puede haber otra forma mejor de seguir con este día, o mejor dicho culminarlo, que no sea
comiendo nuestro sushi favorito y acompañado de una buena peli que seguramente encontraremos porque ya tenemos varias opciones. Como ha dicho Jesús, no había otra persona que se lo merezca más que yo ahora mismo, así que vamos a disfrutarlo y a por ello, qué bien, qué guay. Vale, chicos, pues hemos llegado a por el sushi y obviamente nos lo tenía que preparar porque tenía poquitas bandejas y hemos aprovechado para ir mientras Alef Nak a echar un ojo, a cotillear, y tengo que deciros que hemos pecado. Y es que, bueno, a ver, no es pecar realmente, este libro de los chicos de Tengo un Plan, de Sergio y Juan, lo teníamos como en mente comprarlo en algún momento porque siempre vemos sus podcasts y desde que dijeron que habían sacado el libro con los 39 principios para crear una vida feliz con resultados y ser feliz, bueno, cuando sacaron el libro teníamos ganas de pillarlo, dijimos este libro hay que cogerlo y justo lo hemos visto, lo hemos buscado, estaba ahí en crecimiento personal y ha sido como venga, pues cógelo de una sin pensar y mira, hay que tenerlo y nos sale también apoyarles porque al final vemos todas las charlas y son dos cracks de los pies a la cabeza, así que os lo recomiendo también, tengo ganas de empezarlo porque seguro que estará muy top, así que es más que un libro de leer una vez, es un libro de consultar varias veces y de poder tomar apuntes aparte si hace falta y de eso, de consulta, así que muy bien, ¿verdad? ¿Bien? No, escuchando. Pero bueno, qué bien, ¿no? La adquisición del libro. Muy bien, muy inesperado, la verdad. Pero bien. Así que ahora vamos a esperar ya a que esté el sushi listo. No podéis haceros una idea de cómo huele esto recién hecho, todas las bandejas, o sea, de cómo nos vamos a gozar, de verdad, es que este sushi es... Es que a través de la bolsa huele y es un espectáculo, de verdad, o sea, no puedo más. Necesito comer. ¡Qué rico está! Bueno, ¿cómo os explico la felicidad que siento? Que tenemos por aquí ya el sushi preparado. Tenemos también una peli en la tele, se llama Vesper. Una de las varias que le he mandado a Jesús. ¿Qué va? ¿Del fin del mundo? O algo así. Algo así. Bueno, no sabemos bien de qué va, pero bueno, pues vamos a verla. No te está enfocando mucho, pero bueno. Hasta nada, estoy de fondo. Vamos a verla, a disfrutar de esto que de verdad, o sea, no os podéis hacer una idea de cómo huele y de lo que nos gusta este sushi, o sea, es que nos lo disfrutamos. Modo, tardo yo como una hora en comerme todo el sushi literalmente y las gyozas, o sea que a disfrutar. Son las 4 de la tarde, corto por aquí, vamos a disfrutar de esto, a recuperar bien porque ya toca. ¡Go!